Hola y bienvenidos fans de Game, soy Leviato, estamos en Void Stranger, episodio 19, creo que es, continuando nuestra aventura con Thief. Uy, qué alto está el... madre mía. Qué alto está el ruido. Vale, piso 87. Vale. Vale, se me ha ocurrido, bueno, cuando acabemos el de Thief, porque creo que Thief no será una historia tan larga. ¿Esto cómo era? Vale. Sí. Cuando acabemos la historia de Thief, quiero estar en el... 0-0, en realidad no. Pero bueno, cuando acabemos la historia de Thief, lo que vamos a hacer es... Atentos a la farola. Volver a jugar con Grey, con Lady Grey. Y en principio, jugando con Lady Grey. Ay, no me he equivocado. Bueno, no pasa nada. Jugando con Grey debería poder intentar encontrar el resto de cosas que me queden. En general. Esto está haciendo un poco rápido. Porque como al final estamos buscando whatever sea lo que hay que buscar en esta zona. Desde luego, no tengo que usar la langosta, porque si no me va a bajar abajo y ya sabemos que abajo del todo no hay nada. O sea, algo tiene que haber en algún lugar de estos. Que no sea... Me sale normativo, no sé por qué. Que no sea lo estándar. De momento no tienen complicación estos niveles, o sea que... No nos complicamos la vida. Ay, ¿cómo era esto? Este sí que... Este tenía su miga. Vale, parece así, ¿no? Vale. Vale, también en la run. Vamos a hacer una slow run con Grey, ¿eh? Slow run es un concepto de Lobos Junior que me gusta mucho. Slow run implica hacerlo todo súper despacito. Todo esto ahí, vale. O sea, hacer todos los niveles como si fuera la primera vez que los hacemos. Vale, necesito darle este sitio. Ahí. Hacer todos los niveles como si fuera la primera vez que hacemos los niveles. Esto no es tan complicado porque tengo la espada. El problema es no tener la espada. Shit. Vale, sí, ¿no? Sí. Ah. Niveles que de momento no tienen nada. ¿Habrá algo aquí? Si me tiro, por ejemplo. No. No sé. Como a veces hay secretos en zonas así muy, muy tal. Vale, esto está seco. ¡Ay! Podría haber pillado 12 langostas. Vale, o sea, y cuando lo hagamos la slow run, voy a escribir un montón en un Word, no en el papelito que tengo en la mano. Y vamos a escribir por orden todos los niveles. Y todo lo que hay en cada uno de ellos. Este es Lord Tan. No recuerdo quién era Tan. Necesito... Es que realmente sí que debería pillar... las putas... Bueno, es que los... No, que digo de los cristales. Es que no hay cristales.
Bueno, esto va a ser fácil. Las langostas, leche. No les estoy pillando porque no... Pues como luego puedes hacer el transporte. Entonces estoy pasando olímpicamente del concepto langostas. Sí, habrá manera de bajar rápido. Pues como no sé exactamente qué tengo que hacer, no quiero bajar rápido. Quiero recorrer todos los niveles. Esto como era, llevando el botón allá. Vale. Vale. Joder. Me muero. Creo que la he cagado. Es bastante probable que la haya cagado. Ah, bueno. Se parece siempre que la puedes cagar, pero en realidad a lo mejor no puedes en realidad. Vale, quédate ahí. También en la roadrun haremos todo, bajaremos a todas las brands. Bajaremos a verlas todas. Y así me aseguro que no me dejo nada. Vale, nada por aquí. Vamos a pillar 40. Quiero 40. Supongo. Realmente no quiero 40.
No, 40 no quiero, quiero 23. Hasta el nivel 223 no voy a poder tener 223. Claro, pero 223 es el que quiero tener. Ah, vale, que no. Oh, vale, si no hay nivel se rompe. Vaya, o sea, que ha crecido el juego. si no hay siguiente nivel, el juego no... Vale, vale. Vale, vale. Tiene que haber un nivel puesto. Tienes que estar en un nivel para que funcione. Vale. Lo dicho, no quiero 40. No quiero 40. No me vale nada tener 40, así que me iría hasta. Vale, vamos a pasar de ese. De 141 creo que... ¿Ese lo tengo hecho o no lo tengo hecho? El único que no tengo hecho es el 225. Ah, mira, 141 tengo puesto que tengo que volver. ¡Ojo! Pues aquí tenemos que volver. ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, pues en este hay que volver. Uy, que se me cayó el... Aquí, en este tenemos que... ¡Oh! Ah, vale. Claro, tú estabas aquí. Sí, sí. A ti ya habíamos hablado. No has traído ninguna comida de ti. Vale, toma esto. Y por última vez, vete. Vale, o sea, no puedo pasar. Claro, mientras ella esté aquí, tengo que bajar sí o sí. Ah, vale, vale, claro. Pero la otra vez es que me bajé demasiado abajo. Ahora solo voy a bajar un nivelito. Con un nivel no pasa nada. Claro, con un nivel puedo seguir jugando. La otra vez el problema es que bajé demasiado. Oye, ¿qué pasa si hablo contigo? ¿Tú qué vas a ser? Ah, vale. Qué guay. ¿Este es este nivel ya? Oh, shit. ¿Cómo era esto? No me acuerdo. Supongo que tengo que coger esto. Shit. Creo que usar la roca de otra manera. Claro, necesito que él se mueva dos hacia allá. Por lo tanto, tengo que hacer uno, dos. Ya está. Qué lata esto, es que todavía tengo que pensarlos. Claro, si hago esto... Vale, ya está. Uy, nunca me acuerdo de este, tío. Ay, qué bien hacer. Hay que construirle un puente, ¿verdad? La cosa es que a este... Vale, hay que hacerle un puente en vez... No, no hay que hacer que dé la vuelta, hay que hacerle un puente. No me acuerdo porque lo leí y me quedé con la copla. Hay que hacerle un puente y ya está. Este es un poco a nivel más fácil porque... Alas. Son cosas. Ugh.
Venga, cáete. Este es el que puede, aquí es donde hay que bajar. A ver. 141. 141, 141. Pues aquí no va. Claro, pero es que creo que bajar. Es que creo que bajar con tal no tiene ningún sentido. Bajar con Cif no tiene sentido. Hay que bajar con otros. Ah, shit. De hecho, creo que la he cagado, ¿no? Porque he tapado la salida. No me he fijado, pero sí había tapado la salida. En realidad, que le den a este tío, ¿no? Quiero decir. Bueno, no sé si puedo. Sí, sí que puedo. O sea, fuck this guy en particular. Que le eches. Ya está. El problema era pillar los cofres. Pero bueno, si te da igual. Ay, ¿cuál era la cosa? ¿Cómo los descentrabas? De alguna manera, había que descentrarlos de alguna manera. Ah, vale, esos dos se mataban así. Lo matabas así y eso. Vale. Y luego este nivel, que siempre era muy. Muy graciosete. Puede ser que este. Que aquí hubiera algo si me caía aquí. No me quiere sonar eso. No. ¿Y si me caigo aquí? No. No había una. Espera. Una de las pistas del tonto este no decía. Una de las pistas del tío de la. Nada más que un camino recto cae antes que tu reflejo. Cae antes que tu reflejo. Vale. Me caigo. No. Hombre, a él no le puedo pasar. Eso está claro. Cae antes que tu reflejo. Tengo que caer aquí, pero sin que él se mate. Pero yo me caigo antes, ¿no? Bueno, no, él se cae antes. ¿Cómo consigo caer ahí si me hace un, o sea, me hace un espejo 100%? No puedo caer antes que él, ¿no? Momento, lo voy a buscar. A ver, voy de Stranger. B163. Quita las escaleras y cae en el agujero que haces. Ah, es un camino secreto, Secret Path. Ah, mira, están aquí los 5. Acabo de hacer un poco de spoiler. Pero no funciona. ¿Verdad? Verdaderamente tengo que caer antes y con las alas no funciona. Bueno, da igual. Ay, estos. Ay, no, me mato. Estos puzzles son un poco el coñasísimo.
Shit. Hay que hacerlo de otra manera, ¿verdad? Ah, no, así. Ay, no me acuerdo. Creo que era que uno de ellos daba igual, ¿verdad? Sí, es el centro no, no importaba. ¡Oh! Aquí no hay nadie. Aquí normal había un reflejo siempre. ¡Oh, mira! Me tenías preocupado por un segundo. Pensé que te había echado de menos. Tú y yo, ambas. Sé que es solamente un sueño, pero quizá estás buscando algo. Ahora que lo preguntas, ¿has visto a alguien por aquí? Alguien que parece un poco como yo. ¿Son sus cuernos tan grandes como los tuyos? ¿Afecta al resultado de tu respuesta? Me temo que no. Esta era la que... La que era... No. Tengo que bajar a todas, ¿eh? O sea, pero con Grey. Con Grey. ¡Eh! ¿Has visto eso? ¡Había unas huellecitas! ¡Se van! Hay alguien. Que rompe también cristales, fíjate. Hostia, ¿habrá que pillarle? No ha bajado por aquí. Ojo, cuidado, que por aquí no ha bajado por aquí. Pero sí que había bajado, ¿no? Es el de Lev. Supongo que porque no hay un... No, ya no está el... Ya no están las huellas. ¡Ah, mira, sí que están! Vale. No vamos a bajar a las Brands. ¡Mira, que se va! Shit. Oh shit, no era así. Había que colocarlo de otra manera. Es así, así. Así, así. Ahora no se le debe caminar. No salen todas. Ah, claro, no puedo colocar nada. Vale. ¡Oh, que se han ido por aquí! Pero este camino ya lo habíamos hecho. Esto era el secreto este de... ¿Qué había aquí, tío? No me acuerdo. Ah, mira, se va por ahí arriba. Mira, este tampoco lo tengo hecho. Se va por ahí. Joder, qué mal. Uy, qué hay aquí, no me acuerdo. Se ha caído.
¡Ay, no! ¿Qué era esto? ¡Ay, ostras! Guataturra, no me acordaba. ¿Cómo había que hacer? Había que hacer en el momento en el que... Vale, ahora. El momento en el que... Esto era lo que sí, si te pones delante te matan. Hombre, al final de esto no era que no había nada. ¿Puede ser que haya que completarlo ahora de verdad? Aquí me mato. Uf, ¿cómo era esto? No me acuerdo. Ugh. Hostia, estoy tan acostumbrado a pasar los niveles sin pensar que ahora no me acuerdo. No, claro. Oh, pero tengo la espada, puedo matar a este, ¿verdad? Eso, ¿no? Solo necesito a uno de los dos. Ay, vale. Vale, te decía piedra. ¿Cómo me oculto del...? En realidad... Solo necesito... No. Es que él va antes que yo. Es que les necesito a los dos abajo, ¿verdad? No, pero ahora me muero. Uf. Necesito que los dos estén abajo. ¡Ay, no! Se han matado. Lo tenía en realidad. No. No me acuerdo cómo se hacía. Era difícil este mapita, ¿eh? O sea, no era ninguna broma. Pero lo más lógico es hacer así. ¿Se hago así? Ah, claro. Que hacer esto, pero un cuadrado antes, creo. No, pues una vez bajas ahí abajo, tienen que estar bien posicionados. Ay, me he equivocado. Buah. Ay, me he vuelto a equivocar. ¿Así sirve? Sí. O sea, de verdad que el toro estuviera ahí. No hace falta que los dos estuvieran tapando. Solo uno. Uf. Hostia, esto era una movida, ¿eh? Me acuerdo que esto era una historia. Esto era indeed una cosa. Ay, que es verdad que aquel se mataba. Había que hacerlo rápido porque aquel se mata. Vale, y la sombra. Ah, shit, vale. La sombra era para que el... Para que luego pudieras bajar sin peligro.
Te podías cruzar sin peligro. Pero creo que aquí he perdido mucho tiempo, ¿eh? Pero ¿y si me quedo aquí? ¡Ah! Lo ha matado la sombra. Que es que aquí perdemos un montón de espacio, ¿verdad? Pues que se va a matar ya. Hay que hacer esto mucho, mucho antes. Pues si no, yo bajo el primero. Fua, no me acuerdo cómo era. Por arriba no era, seguro. O sea, esto parece los movimientos más lógicos. Ahora, si me quedo aquí, se matan. Hay que hacer esto así. Claro, tengo que volver a bajar. Y eso hace que pierda mucho tiempo. Había que hacer que el monstruo volviera a bajar. Para que encerrara al otro. Al chiquitillo. Había que hacer así. Luego así. Ah, no, pero se ha caído ya. ¿Cómo se cae tan rápido, tío? Espera, creo que... Puede ser que sea... Así para que venga rápido. Que se lo come. Es que es muy es muy rápido el otro, sube enseguida. Había que bloquearlo de alguna manera con el otro, con el cabezón. Mira lo que estoy pensando en hacer. No, no hemos ganado nada. Ya lo hice. Ah, ya lo resolví en su momento. A ver que mire la guía. Pues la guía te enseñaba cómo hacer lo de la parte de los LED. Ni aquí. Aquí. De hecho, lo voy a hacer full guía. O sea, no voy ni a mirar lo que voy a hacer. Es 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3. Ahora, siguiente. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. No he visto ni lo que ha pasado en el nivel. Bueno, creo que este era jodidísimo, este creo que no lo conseguí. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1. 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, vale, está. No veo ni lo que sucede.
Espera, que no se puede matar. 1, 2, 3, 4. Este sí que lo hice. 1, 2, 3. 1, 2. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No hay tantos niveles estos. Esto era 1, 1, 1, golpe. 1, 1, golpe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Esto lo estoy haciendo así porque ya lo hice en su momento. Digamos, no. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Ay, no, me he equivocado. Esto no está bien. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, vale. Quedan poquitos ya. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este era como 1, 1, golpe. 1, 1, golpe. 1, 1, golpe. 1, 1, 1, 2, golpe. 1, 1, 2. 1, 1. 1, 2, 1, 1, 2, golpe, 1, 2, 3, 4, 5. Y esta era una cosa. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vale, vale, lo que decías era cerrarle para que no... Vale, este era una historia. Buah, este sí que era complicado. Pero bueno, mira. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2. 1, 1, golpe. 1, 2, 3. Arriba, derecha, golpe. Abajo, arriba. Derecha, golpe. Derecha, arriba. Arriba, arriba. Abajo. 1, 2, 3. 1. Ah, ¿cómo? Vale, a ver. 1, 2, 3. 1, 1, 2. 1, 1. Golpe. 1, 2, 3. 1. Derecha, golpe. Abajo, arriba. Derecha, golpe. O sea, izquierda. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 1. 1, 1, 2. 1, 1, 1. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era 1, 2, 1, 2, 3, ¿cuándo? Calla, con alas no puedo bajar. Turn off your void wings. Ah, es verdad, esto se podía apagar. Es verdad, es verdad. No, espera. Bardens. Void wings. Off. Con esto ya no tenemos alas. Las puedo volver a poner, ¿no? Mira, aquí dice... Se me dice que aquí hay... Vale, más abajo hay, se ve que hay un boss. Voy a volver a poner las alas, sí. Mientras nadie me diga lo contrario. Y me siento más seguro con ganas, con alas. Aquí había tres mierdas de estas, pero bueno, vamos a cogerlas. ¡Anda! ¡Ah! Ah, vale, me mata. Tengo que pillarle. ¡Toma! ¡Oh! Es el vendedor. Está bien un señor del vacío.
Te encontré, finalmente. Sí. Mira, mira ahí ese cuchillo de bolsillo que tienes. Alguien podría salir herido. Mon. Este es Mon. Vale, Mon es el vendedor. A ver que lo apunte. Mon. Aquí está mi boli. Thief, Lev, Gor. ¿Mon era el traidor? Ad, B, Mon. Hermana de. Ad mató a Lev. Thief lo mató. Mon es el vendedor, entonces. Así que eres tú. ¡Ah! Parece que has visto un fantasma. ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Cómo conseguiste esconderte de tu presencia de Dis? Francamente no es de tu incumbencia. Pero considerando... que no sé, mi cover es blown. Te puedo decir, por un precio, por supuesto. No, gracias. Te sacaré las respuestas a putazos. ¿Huh? Me gustaría vértelo intentar. No te recuerdo... poniendo mucho esfuerzo en las luchas anteriormente. Sí. ¿Acaso pensabas que estaba tomándolo en serio en aquel momento? Aquello pequeño carnaval, ¿no? Caray, no sé, que fue parte de nuestro plan. ¿Nuestro plan? Es verdad. Así que es como yo pensaba. Un psicópata como tú no podría hacer algo tan complicado por su propia mano. Sí. Un pequeño desliz de mi lengua no te sacará a ningún lado. Putísima. Jorn es como reputa, ¿no? Bueno. ¡Ah, que es un bicho! ¡Ah, que se mueve! Hay que darle a la cola, ¿puede ser? La cola tiene una cara. Hostia. Vale, dispara rayos. Vale, sí, en la cola le haces daño. ¡Hostia! Vale. ¡Oh, vale! La cara, si le das de frente, te mata. También. No, vale. Hay un... Vale, sí, no puedes quitar bloques. Estaba mirándolo, no puedes quitar bloques. Ah, vale, que coge 3. O sea, el rango es 3, madre mía. Hombre, te puedes aprender cómo dar los golpes, ¿no? Una vez des uno, ese siempre va a ser igual. ¿Cómo he dado el primero? Es que me mata. Ahí no. Vale, el primero es bastante fácil. Así, y ahora hacemos así. No llego, ¿verdad? Sí que llego, sí. Hostia, ¿qué hace? ¿Qué activa las pelotas estas? Ah, vale. Se activan solas. Uf, no llego, ¿verdad? ¿O sí? No. Oh, vale. Vale, el primer golpe es fácil de dar. El segundo también. El tercero. Claro, ahí me atrapo. Oh, lo bueno es que el combate en realidad es un puzzle también. O sea, te lo puedes aprender. Una vez te lo aprendes. Ah, vale, no, ah, vale, claro, al romperlo me ha visto. Ahí. ¿Cuántos golpes son?
Claro, si ahora me encierro. Ah, vale, no, bueno, ¿cuántos han sido? ¿Cuatro? Cuatro. No han sido tantos. Hoppity, hoppity. ¡Mis ojos! ¡Mis brillantes ojos! Ríndete a tu destino. Ahora, si deseas un final rápido y misericorde, habla. Que estáis vos, tú y, Lev detrás. Lev era el traidor, ¿verdad? Lev de Devius. Sí, porque Lev es el juez de pecadores. ¿Lev es la persona del casco? Así que finalmente te has dado cuenta. Sí. Haz conmigo lo que quieras. Pero ahora esto. El verdadero señor del vacío algún día volverá. Y aquellos que se oponen a ella lamentarán su propia existencia. Perdóname, hermana querida. Te he fallado. A lo mejor dicen algo. Antes esta calle no estaba, ¿verdad? A ver, ¿dónde he caído ahora? ¡Ah! Vale, esa es B. Lo hemos encontrado. ¿Hay que hacer algo? ¡Guau! Esa cara de Vi. Que pone. Bueno, se asusta mucho. ¿Hermana? ¿Eres tú? Hola. ¡Ah, hermana! He tenido tanto miedo. Contente un poco. No lo entiendes. Vi a Lord Ad después de todos estos años. Pero entonces. Eso no es posible. Ad está muerto. ¡No! ¡No! Tiene que ser un truco. Ese mortal. Tiene que haber sido obra suya. Claro, porque vimos como la niña bajó hasta abajo. Y entonces salió Ad y bueno, sí, pero era la figura esa de Ad que echó a Vi. La encontraré. Y entonces lo destruiré. Lo estrangularé. Lo desharé. Oh, le he abrazado. Te clavas el cuerno en el ojo. Me alegro de que estés bien. Nunca me asustes así nunca más. ¿Me oyes? Yo... ¿Está todo bien? ¿Verdad, hermana? Sí. Estoy bien ahora. ¿Estás segura? ¿Entonces qué ha pasado a tu pelo? ¿No te gusta? Justo lo contrario. Te encaja perfectamente en tus cuernos. Serás burra. ¡Ey! ¿Cómo has conseguido encontrarme de todas formas? Es una larga historia. Quizá en otro momento. Podríamos descansar un poco ahora. Tú y yo juntas. Que rolen los créditos. ¿Qué? Vale. Ok, roll créditos. ¡Ole! ¡Qué guay! Vale. Pues nada, lo siguiente ya será la slow run de Grey. Y vamos, o sea, vamos a ir piso por piso, los 200 pisos de manera despacito. ¡Ay, qué bueno! Estudiando, están haciendo un... Esto no es un caramel, ¿no? Pero esto es un meme. Ese bailecito es un meme en concreto. Bueno, me suena. Y también. Ya, creo que hemos visto a todos los señores del vacío, menos a Lev y a Ad, claro. Pero Ad está muerto, pero ha dicho que lo han visto. Entonces, Ad sí que estará. Qué curioso. Son créditos, pero en realidad es mentira todo. Porque siempre, siempre hay más. Siempre hay más. Este juego nunca termina. Siempre hay más. Qué cookies, las dos. La pregunta es, hemos matado a Mon. Si ahora voy con Grey y tengo las langostas,
El vendedor aparecerá, a lo mejor no aparece. Y para. Pone fin en castellano, no sé por qué. Y para matar a los señores del vestíbulo vacío hay que hacerlo a lo largo de varias runes o algo así. A lo mejor hay lores del vacío que solo se pueden matar en. Pero porque la otra vez cuando bajé con. Hay que dar el escape. Hasta la próxima vez. Vale. ¿Qué pasará cuando encienda el juego? No lo sé. La verdad no lo sé, pero vamos a dejar para el próximo, aunque solo sean 50 capitulillos. Creo que está bastante bien. Y nada, sin más dilación, muchas gracias, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.